se cayó el techo del Centro Cultural Yaganes. El edificio amaneció inundado. Cuando llegamos a las 9 de la mañana, encontramos en la planta baja agua cubierto toda la parte del sector, y subiendo las escaleras nos encontramos con un techo derrumbado, que donde ahora está filtrando muchísima agua. Y bueno, se imposibilitó, llamamos a la emergencia, vinieron los bomberos y bueno, nos dijeron que tenemos que abandonar el edificio porque no saben hasta qué magnitud cubre todo el agua de la planta alta. Está todo el edificio mojado. Esto no va a tardar en que se seque por la electricidad, porque hay un tablero en este momento en planta baja que está derramando agua. Ahora, ¿ese tablero hace mucho tiempo que se encuentra en estas condiciones, filtrando agua? Sí, hace bastante tiempo, porque cuando llueve entra agua por ese tablero. Vos lo abrís y cae agua. Todo lo que se rompe queda sin arreglo. Exactamente, no hay arreglo. Si lo vienen, lo arreglan, pero no, como nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder de acá, si tiene un arreglo para toda la vida o es unos meses, porque realmente el techo que se desprendió en la planta baja sucedió lo mismo. Vinieron, lo parcharon y después ahora está caído de nuevo.